Vertical, les habla el pastor Robert Barriger. Por los que no me conocen, pastoreo una iglesia aquí en Lima, Perú, que se llama Camino de Vida. Mi familia y yo tenemos 38 años viviendo aquí en Perú y amamos lo que Dios está haciendo. Y también amamos lo que Dios está haciendo con la iglesia vertical. Yo creo que Vertical, su iglesia, es un ejemplo de lo que Dios va a hacer en la iglesia en el futuro. ¿Por qué? Porque hay una mezcla. Y esta mezcla es buena. Hay los latinos y los americanos juntos. Y yo siempre digo, Estados Unidos necesita algo de la pasión latina. Y en América Latina podemos usar algo del espíritu visionario y arquitectónico de la iglesia americana. Y juntos somos mejores. Por esto, lo que están haciendo ahí en Florida, que Dios bendiga a la iglesia vertical y que Dios sigue usando ustedes. Y sus pastores, Virgilio, su esposa, su familia y todos los líderes, que Dios los bendiga, los amo. Me han pedido y tengo el honor de ser uno de los pastores que vea la iglesia con ustedes. Los temas de apoyar tu pastor en supervisión, por lo cual lo cuento como un honor. Yo quiero leer un pasaje. Solo le leo primeramente en 1 de Reyes, capítulo 4, y el verso 25 y 26. Solo le leo, dice así, la última parte de verso 24, dice, está hablando de Salomón. Dice, tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su pared, debajo de su higuera. Desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Qué hermoso foto, cuadro que Dios nos pinta en este pasaje. Comenzando que dice, hablando de Salomón y el reino de Israel en el gobierno de Salomón, dice, tuvo paz todos los lados. En todo alrededor de él tuvo paz. Pero me encanta la siguiente parte, donde dice, cada uno estaba seguro. Vivían seguro, cada uno debajo de su viña, su parri, debajo de su higuera. Qué hermoso cuadro de paz, es decir, todo tan tranquilo, están bajo la sombra de la higuera, disfrutando la familia, los amigos. En otras palabras, la Biblia dice, tuvo paz Salomón todos los días de su vida. Ahora, le vuelvo a hablar de este pasaje en un rato, pero yo quiero hablarles porque mi tema hoy día que quiero enseñar con la ayuda de Dios, quiero enseñar esta palabra, ellos. Repite conmigo la palabra ellos si estás en tu casa o donde está, pero ellos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es esta frase, es un clave, es algo cuando uno aprende esto en su vida, todo va a cambiar. Su vida no solo va a encontrar más madurez en sus caminos con el Señor, pero éxito en la vida misma. Cuando aprendes este principio que quiero enseñar hoy día, y el principio es ellos. En otras palabras, no se trata de ti, se trata de ellos. La vida no se trata de ti. Las luchas, las contiendas, las dificultades que tenemos en la vida, no se trata de ti, se trata de ellos. Y para entender esto,
Hay que saber cómo identificar si se trata de ellos, quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? Y una vez que identificamos quiénes son ellos en nuestra vida, nos ayuda a entender por qué estoy luchando yo. Ahora, le doy una vuelta para llegar donde quiero llegar, pero un pasaje que siempre hago referencia es donde dice, como parte de la Gran Comisión, estos señales siguen a los que crean. O una versión, estos señales seguirán ellos. Cuando yo escucho que los señales, los milagros, la provisión de Dios siguen ellos, ¿cuántos quieren ser ellos? No le gustaría que, porque no sé de usted, pero a mí me parece que siempre son ellos, son los que son bendecidos. Siempre son ellos que reciben el milagro. Ellos tienen gracia sobre su vida. Ellos, y yo no sé de usted, pero yo quiero ser uno de ellos. Y la Biblia dice, estos señales siguen a los que creen. Y este es el secreto en este principio. El principio es que creas. Porque señales sigue lo que creas. Es más, yo puedo saber que crea usted por los señales que le sigue. Y si usted no le gustan los señales que le sigue, cambia lo que usted crea, porque siempre podemos saber qué viene en su vida por los señales que siguen su vida por lo que usted crea. Le doy un ejemplo. Asumamos que a usted le dan una tarjeta de crédito y usted dice, gloria a Dios, tengo una tarjeta de crédito, vamos a la tienda, vamos a hacer compras porque tengo espacio. Mira cómo Dios nos ha bendecido. Y usted va a la tienda y lo va llenando y llenando su tarjeta y ya no hay espacio, pero no importa porque puedo conseguir otra tarjeta. Y usted consigue otra tarjeta y, ay, gloria a Dios, vamos a la tienda, vamos a hacer compras. Y va llenando las tarjetas. ¿Cuánto sabe si usted cree que puede vivir en su presupuesto familiar así? Señales seguirá lo que crea. Señales vendrá cada mes en un sobre diciendo, ok, ahora paga por tu creencia. En otras palabras, señales siempre va a seguir lo que creas. Y si no le gusta los señales que le están siguiendo, cambia lo que crea, porque señales siempre van a seguir. Ahora, lo que estoy diciendo es lo que creemos en la vida es importante. Lo que uno crea, nuestras creencias son importantes porque el resultado de lo que voy a ver en mi vida depende de lo que crea. Ahora, le quiero mencionar esto porque yo quiero ahora ir a una historia hablando de ellos. Ellos es donde vamos, si yo recuerdo. No se trata de ti, se trata de ellos. Y la Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 1. Quiero retocar esta historia de Josué, capítulo 1, bien conocido. Pero le leo lo que pasa en la vida de Josué. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Jehová habló con José, el hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Observa, Moisés ha muerto. Josué, Moisés, tu mentor, tu pastor, Moisés, mi siervo ha muerto, pero yo quiero bendecir a ellos. Dios tenía una promesa por ellos. Desde Abraham, Dios dijo, hay una tierra prometida que yo les quiero dar. Ellos tienen una herencia, ellos tienen algo y Dios quería bendecir ellos. Por esto, Josué, Moisés ha muerto.
Ahora tú levanta, pasa este Jordán con todo el pueblo, porque yo les doy a los hijos de Israel esta tierra. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Mire esto, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a ellos, a este pueblo, por heredad la tierra de la cual juré a tus padres, la que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca, amo este verso, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora observa cómo comienza diciendo Moisés, mi siervo ha muerto. Imagino Josué sabiendo que la razón que Dios sacó a Moisés de Egipto no era para andar en el desierto 40 años, era para dar al pueblo de Dios una herencia. Ahora Josué, él tiene 85 años, ya es ancianito, ya está Josué en el tiempo de ser abuelo, mesadora, disfrutar los nietos, pescar un poquito, pero Dios le dice, no, Josué, Moisés ha muerto, pero ya es tiempo de bendecir ellos. Yo les he dado una promesa. Yo tengo algo que quiero dar a ellos. Es una herencia, la tierra que prometí desde Abraham. Pero le dije a Moisés, ahora, Josué, te toca a ti. Y yo me imagino Josué diciendo, Dios, este gran líder Moisés, este líder que habló con reyes, este líder que vio el dedo de Dios escribir los mandamientos de Dios en piedra, este hombre que habló con una zarza que ardía sin ser consumido, este hombre líder que Dios vino con una columna de fuego y de humo para liderarlos y guiarlos por el desierto, él ha muerto, ¿ahora yo? Pero luego Dios viene con esta frase y le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Como estuve con él, estaré contigo. Imagino Josué, al escuchar esta palabra, como estaba con él, estarás conmigo. ¡Ah! ¡Qué alivio! Porque recuerda, Moisés fue el pastor de Josué, era el líder, era su mentor. Y Josué estaba ahí cuando todo pasó, cuando salieron de Egipto. Josué, un joven, estaba ahí. Él estaba ahí cuando Moisés bajó del monte y habían hecho el becerro de oro. Él estaba ahí. Es más, fue uno de los espías
que entró la tierra prometida y volvía, no con el pensamiento de la muchedumbre, de la multitud, porque la multitud comenzaron a tener temor diciendo: no podemos pelear, somos como langostas, hay gigantes, hay ciudades con murallas grandes en este lugar. Pero Josué dijo: no, el Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que nos libró con su mano poderosa, nos dará la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel no creían. Por esto, en vez de tomar y conquistar los enemigos, la generación de Moisés, dieron vuelta en el desierto por 40 años. Ahora, esta generación ha muerto, todo menos Josué y Caleb. Y ahora Dios le dice: Josué, ya es tiempo, yo les quiero bendecir. Ya es tiempo, ellos tienen una herencia y tú lo vas a hacer. Y hay algunos, cuando llegan 80 años, ya no quieren pelear. Ya estoy cansado, he peleado toda mi vida, quiero descansar. Pero Dios dice: no, tienes que pelear, Josué, porque ellos tienen algo que yo quiero darles. Y voy a usar a ti. En otras palabras, tú pelearás por ellos. Tú vas a pelear por ellos. Pero no te preocupes, como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora, yo me imagino a Josué diciendo: ah, está bien. Yo estaba con Moisés. Yo sé la historia de este barra que tiró al suelo y se convirtió en serpiente. Después comió el serpiente de los magos de Egipto. Y yo estaba ahí cuando abrió el Mar Rojo, o cuando bajó. Es más, yo estaba cerca cuando él estaba escuchando la voz del Señor, recibiendo los mandamientos de Dios en la piedra. Y Josué, que veía el pan bajar del cielo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Me imagino a Josué diciendo: ya, ok, está bien, está bien. Y luego Dios le dice a Josué: la primera cosa que vas a hacer es cruza el Jordán. Cruza el Jordán. Ahora, Josué, ya lo puedo ver, ¿no? Él dice: ah, esto es fácil. Yo vi a mi pastor hacer esto. Yo estaba ahí cuando Moisés, el enemigo estaba detrás y el mar estaba delante, y el pueblo confundido por ahí, el pueblo quejando porque nos ha sacado de aquí para matarnos. Y Moisés, con la calma que él tenía, observa, Moisés lideraba un pueblo que no quería ser liderado. No es fácil liderar gente y llevar gente de aquí a algo mejor, de la esclavitud a la promesa. No es fácil liderar gente que no quieren ser liderado, pero Moisés fue este líder. Y por esto Dios no estaba molesto cuando ellos decían: ¿por qué nos has sacado aquí a morir? Dios simplemente dice: estaré contigo, levanta tu barra, plántala. Abrió el Mar Rojo. Ahora, 40 años después, José, Dios le dice: cruce el Jordán. El Jordán había, ya estaba hinchado por las lluvias y estaba grande el río. Y Josué dice: está bien, yo sé qué hacer. Yo vi mi pastor, mi mentor lo hizo. Y yo me imagino, él toma la misma barra que tenía Moisés en su mano. Él mira el pueblo. Dios dijo: como estaba con Moisés, estará conmigo. Mire esto. Él mira atrás con confianza. Y él dice: ok, Dios. Y planta la barra. Y nada. Nada. Me imagino el pueblo diciendo: vamos, vamos, José. Dios dijo: estará contigo, como estaba con Moisés. Y hazlo. Y José, ok, toma un paso más y planta la barra y nada. Y planta la barra la tercera vez y nada. La Biblia dice que el río Jordán no abrió hasta que Josué puso sus pies en el agua. Moisés no tenía que hacerlo así. Es más, Moisés no hizo ningún milagro que hizo Josué. Moisés no vio una ciudad con murallas caer. Moisés no vio un gigante
ser derribado, o las grandes victorias que Josué tenía en la tierra prometida. Pero Josué tampoco veía los milagros que hizo Moisés. Él no hablaba con reyes y él no vio pan bajar del cielo, o la ropa no desgastarse, o el dedo de Dios escribir. En otras palabras, a veces pensamos, cuando dice, como estaba con él, estaré contigo, es igualito. No es igual, es lo mismo, pero diferente. ¿Qué quiero decir? Lo mismo, pero diferente. En otras palabras, los milagros que Dios hizo por Moisés, lo hizo por Moisés. Y los milagros que Dios hizo por Josué, e hizo por Josué y su generación, cada generación Dios estará con ellos. La historia de ellos será diferente, pero la misma presencia de Dios los va a liderar y los va a guiar. Cada generación, Moisés no tenía que ver murallas ser derribadas. Josué no tenía que ver pan bajar del cielo. Ya estaba en una tierra de abundancia. En otras palabras, no, lo que Dios estaba diciendo, Moisés, mi siervo ha muerto, es esto: Josué, no trates de copiar Moisés, él ha muerto. No trates de imitarlo a él ha muerto. Es que a veces queremos el mover de Dios de ayer. Y lo que Dios hizo ayer fue por ayer. Yo sigo creyendo, iglesia, lo mejor está por venir. En otras palabras, como Dios estaba con nuestros padres, estará con nosotros igual, pero diferente. Mi historia es diferente de la historia de Pastor Virgil. Él cantaba en una banda, Contagio. Yo no puedo cantar por nada. Pero como Dios está conmigo, está con él igual, pero diferente. Y lo mismo en usted. Lo que Dios hace por usted, lo hará por usted. ¿No es maravilloso? Los milagros que Dios hará por usted es que Él sabe los tiempos en los cuales vivimos. Y hoy día vivimos en un tiempo confuso con esta pandemia, con todas las normas que estamos entrando. Moisés, mi siervo, ha muerto. Pero como estuve con Él, estaré contigo. ¿Por qué? Porque yo quiero dar a ellos una bendición. Déjame explicar ahora esta enseñanza. Josué no tenía que haber peleado esta batalla. La batalla, Dios dijo a Moisés, toma la tierra prometida. Pero por la multitud, por la muchedumbre, por la incredulidad de la gente, aunque Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, ellos no creían que podría tomar la tierra prometida y derribar las gigantes que había por ahí. No creían, y por esto la generación de Moisés, los padres anduvieron en el desierto y los hijos tenían que pelear. Déjame decir, este es el principio. Las batallas que usted no pelea hoy, tus hijos van a pelear mañana. Le repito, las batallas, la batalla, Moisés debería haber entrado a la tierra prometida. Debería haber visto Jericó caer y los gigantes caer. Pero por la incredulidad de ellos, los hijos tenían que pelear. Ahora Josué no peleó por él porque era anciano, peleó por sus hijos. Yo voy a ser más claro. Muchas de las batallas que usted tiene hoy no es para ti, es para ellos. Esta lucha con las deudas, con finanzas, esta lucha del trabajo, este esfuerzo que hace para poner tus hijos en la universidad, esta lucha que tenemos con hábitos dañinos. A veces tenemos un genio que está haciendo daño a la gente alrededor y decimos, no importa porque solo soy yo. No se trata de ti. Hay gente al lado suyo y hay que pelear por ellos, porque si usted no pelea, ellos van a tener que pelear.
Hay hábitos dañinos, hay adicciones que tenemos y a veces pensamos, no estoy haciendo daño a nadie, solo a mí. No, estamos peleando por ellos. Y por esto yo le hago esta pregunta. ¿Has identificado quiénes son ellos en tu vida? Dios le dijo a Josué, ellos tienen una promesa, yo les voy a dar, ellos. Es algo que Dios dijo desde Abraham, cuando Dios dijo a Abraham, en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Lo que Dios dijo a Abraham es, te voy a bendecir, es más, bendeciré los que te bendigan. Y si alguien te maldice, yo los maldeciré, porque en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Una promesa que Dios dio a Abraham, ahora estaba siendo cumplido en Josué, pero también está siendo cumplido en nosotros, porque dice Pablo en Gálatas que la promesa que Dios dio a Abraham es nuestra. En otras palabras, a través de ti, a través de la iglesia vertical, las naciones de la tierra serán bendecidas, o sus vecinos serán bendecidas, su familia será bendecida, sus compañeros de trabajo serán bendecidas. No se trata de ti. Las batallas que tenemos que pelear se trata de ellos. Y Dios dice, Josué, Moisés, tus padres no pelearon esta batalla, tú tienes que pelearla. Pero alguien tiene que pelearla, porque yo quiero bendecir a ellos. ¿Por qué comencé con la historia de Salomón? Porque la Biblia habla del padre de Salomón, David. Era un hombre de guerra. Y a veces miramos este un hombre de guerra, un hombre de sangre, pero lo que hizo David era un hombre que sí derribó los enemigos de Israel. Él sí peleó contra los diferentes enemigos, los filisteos, los cananeos y las diferentes personas que levantaron contra Israel. Él peleó la batalla. Y la Biblia dice, cuando terminó la vida de David, ya no había otro enemigo. Por esto Salomón vivía en paz todos los días de su vida. Mira la diferencia. Moisés no peleó, los hijos tenían que luchar. Pero David peleó y su hijo vivía en paz. Es más, cada uno bajo su higuera, tomando su cafecito, gozando de la vida y de los nietos. ¿Por qué? Porque había un padre que peleó por la siguiente generación. Estos señales siguen los que crean. ¿Has identificado quiénes son ellos en tu vida? Porque las luchas de su vida va a bendecir a ellos si usted gana la victoria. A veces es una lucha por la economía, por un trabajo, por educación mejor, para tener mejor trabajo, para poner mis hijos en estudios. A veces estamos luchando por hijos que todavía no tiene, o nietos que todavía no has visto. Porque la Biblia dice, un buen hombre deja herencia hasta la tercera y la cuarta generación. Según este verso, yo no sé si eres bueno o no hasta que veo tus nietos. Y un buen hombre es aquel que pelea para posicionar tus hijos por el éxito. Entonces, esta es mi oración. Cuando nos damos cuenta, las luchas que tengo hoy es porque Dios quiere bendecir ellos. Ellos es mi compañero de trabajo. Ellos es mi vecino. Ellos es mi familia. Ellos son aquellos que todavía no conozco, pero algún día voy a poder bendecirles. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por permitirme estar con ustedes hoy día, este domingo. Ahora les devuelvo al Pastor Virgilio. Que Dios los bendiga.